Gracias a esa técnica se hizo campeón el 9 de abril de 1944 acá en este pueblo que se llama Sabatía, cuando contra todo pronóstico me peligro lo que diga al campeón de la capilla quiteña, el esmérico del señor Ángel Castro. Esa misma tarde lo rifan y se lo lleva a Jesús Castro a jugar pata. ¿Por qué lo rifan a Menelik? Porque anteriormente tuvo varios dueños y todos querían hacerlo trabajar a Menelik. Y Menelik, cada vez que le amarraban el yugo a la cabeza, Menelik se rehusaba y se echaba al suelo o lo quebraba el yugo. Por tal razón, nadie lo quiso a Menelik y por eso es que lo venden para el Camacho. Entonces así pasa por varias manos hasta que llega el poder de la comisión, quien lo rige ese día, y el afortunado es Jesús Lazo. Jesús Lazo en la actualidad tiene 93 años y goza de buena salud. En los 5 años que campeó de poder de Jesús Lazo, 2 veces le botaron la punta de las astas y 2 veces le agarraron el terreno hasta las rodillas. Ni así pudieron frenar a Menelik. Nunca perdió un combate. Prueba de ello, a mano derecha hay un poema escrito por Pacheco Cárdenas, que uno de sus párrafos a la letra dice: todos los pueblos vecinos contra él se ha conspirado y de toda la fiesta siempre un toro le ha cuatejado, pero Menelik el rey a todos se ha descartado. Aparte, este es un documento que tuve el honor de realizar en el año 96, que es una recopilación de los periodistas de la década del 40. ¿Qué escribían? Escribían que Menelik es el animal más noble que conocen, que es justo y sabio como un catedrático, humilde como un hijo del pueblo y que tenía más partidarios que político alguno. También escribían que Menelik, cuando ingresaba por la vía pelear, bajaba la cabeza como si saluda y caminaba un paso gallardo como si supiese la admiración que causaba al verlo pasar. Menelik pesaba 1.200 kilos y gracias a sus triunfos se hicieron muchas obras, porque cada vez que peleaba Menelik por lo menos iban 10.000 personas a verlo. La misma cantidad que hoy día a un campeonato, con la diferencia que en sus tiempos que Menelik había 10.000 habitantes, y hoy día superaban fácilmente el millón. Muchas gracias.